Hoy miércoles santo, lamentablemente Venezuela, lo que puede apreciar, lo que puede decir, es que en nuestras cárceles queman a los presos, porque eso es responsabilidad del Estado. Aquí no pueden estar evadiendo la responsabilidad a otra situación, porque aquí lo que pasaba le echaban la culpa a los medios, le echaban la culpa a las ONG. Ahí tienen lo que acaba de suceder. Hay personas calcinadas en un centro de detención policial y todavía el gobernador de ese estado no ha salido responsabilizándose por lo que acaba de suceder. Recordamos a nuestra audiencia que conversamos con Humberto Prado, él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Justamente usted habla de calcinado, señor Prado, y cuando uno revisa al menos la memoria en cuanto a hechos carcelarios, es una práctica o es una situación que no se registraba hace aproximadamente 20 años, justamente con centros de reclusión que fueron cerrados. El antiguo retén de Katia, estamos hablando quizás hace 25 años, o incluso situaciones que se presentaron en el retén de la planta que se ubica a la entrada de la urbanización El Paraíso en Caracas. Lo que pasó en el año 1993 en Sabaneta, donde murieron 109 personas calcinadas. Después pasaron donde murieron 25 personas en la cárcel de La Planta, y después murieron 10 personas en el retén policial de Carúpano, que quedó como no había cupo en los calabozos, dormían en una ambulancia y los quemaron ahí. Y ahora tenemos esta situación que acaba de suceder, donde se habla de más de 75 personas que fallecieron. Y las fotos son dantescas, las fotos que están circulando son dantescas sobre las personas que murieron calcinadas. Yo pienso que aquí la responsabilidad, mire, es múltiple. Aquí no se puede mirar nada más a una sola persona. Aquí hay responsabilidades del Ministerio Penitenciario, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del gobernador y del alcalde de esa localidad.